À des kilomètres de toute frontière, je fais un voyage multistellaire. À bord du Foggy Ship Enterprise, dirigé par James Brown. J'ai navigué de par l'univers musical, en sur une base sur un chanteur animal. J'ai donné mes directives, explique à ceux qui me motivent. Au commandant de bord, je m'en souviens encore. Ciel azul en este día, ciel azul yo te convido, aunque presa en tu hermosura a las flores de María. Buenos días, Santa Teresa, hoy te vengo a papá salió de la casa, se fue, dice mi mamá que fue un 31 de abril que salió de la casa sin retorno. Vaya, entonces yo estaba de 5 años, no me doy cuenta del carácter, cómo era mi papá, pero más que todos cuando yo ya sabía un poco, ¿va? Entonces yo pues me enfermé. Me escapé a morirme, quedé bien delgadito y ya mi mamá me buscó como ella es mi madre, no quisiera que yo me moría, ¿va? Buscó estrategias como para que yo recuperara, pero yo lloraba mucho por mi papá porque él no regresó. Ajá, y desde luego, entonces nosotros comenzamos a sentirnos así, a sufrir hambre. Ahora que nosotros crecimos, pues mi mamá nos comenta que dice que él lo habían elegido como comisionado y él salió, le invitaron a una reunión que vaya a Jocotán y le quitaron sus papeles, le dijeron que él no era un guatemalteco digno, sino que era un guerrillero. Antes la gente dice que venían los soldados, los agarraban, los llevaban a quemar allá en una palmilla que está por aquí. Ajá, dice que ahí los llevaban a quemar. Entonces la marginación no fue solo para nosotros, sino para varias familias. Porque aquí habemos bastantes que quedamos sin padre por ese motivo. Fue en el año 82 cuando él murió. En Cerro Gordo llenaron de alfileres las pupilas de Jaime Velázquez. El cuerpo de Ricardo Miranda fue encontrado con 38 perforaciones y la cabeza de Haroldo Silva sin el cuerpo de Haroldo Silva, al borde de la carretera a San Salvador. En Los Miscos cortaron la lengua de Ernesto Chinchilla. En la Fuente del Ojo de Agua, los hermanos Oliva Aldana fueron cosidos a tiros con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados. El cráneo de José Guzmán se convirtió en un rompecabezas de piezas minúsculas arrojadas al camino. De los pozos de San Lucas Zacatepeques emergían muertos en vez de agua. Los hombres amanecían sin manos ni pies en la finca Miraflores. A las amenazas sucedían las ejecuciones o la muerte acometida sin aviso, por la nuca. En las ciudades se señalaban con cruces negras las puertas de los sentenciados. Se los ametrallaba al salir, se arrojaban los cadáveres a los barrancos. Fueron a poner la denuncia a mi papá de que él era un guerrillero. Cuando él quiso hacer eso, ya lo tenían quizás chequeado como guerrillero, porque entonces lo que le hicieron a mi papá es de que le quitaron, dos veces se fue y él regresó. A la tercera vez él ya no pudo regresar porque les agarraron del ejército y les, más que todo, como le dicen, les mataron allá por
quizás con armas, porque ahí sí que no sabemos. Él no encontramos su cadáver, él fue enterrado como XX, decía en la noticia, allá por una aldea de Lela Chancó. Ni la sepultura, solo escuchamos en la noticia, pero como en ese tiempo todo era miedo. Todo era miedo. Nadie se atrevía a ir a ver donde él quedó fallecido. En el año 1968, cuando yo estaba de 7 años, aquí en la comunidad vino a azotar el conflicto armado. Pues mucha gente perdió su vida por injustamente, sin tener un problema, sin tener un delito, sin tener nada, solo porque lo señalaban de ser guerrillero, pero la verdad es esa gente sufrió. Después no cesó la violencia. Todo a lo largo del tiempo del desprecio y de la cólera inaugurado en 1954, la violencia ha sido y sigue siendo una transpiración natural de Guatemala. Continuaron apareciendo, uno cada 5 horas, los cadáveres en los ríos o al borde de los caminos, los rostros sin rasgos, desfigurados por la tortura, que no serán identificados jamás. También continuaron, en mayor medida, las matanzas más secretas, los cotidianos genocidios de la miseria. Yo aprendí de 11 años a tejer los petates, aprendí a costurar. Yo después de como de 15 años agarré a Jocotán ahí carriando azúcar, pan, dulcitos, todo lo que es consumo diario. Pero lo traíamos así en la espalda. Yo trabajé como 6 o 7 años así. Mientras que yo me casaba, yo trabajé sola. A mí me ha gustado más que todo luchar el dinero, pero nunca he tenido la oportunidad de salir adelante. Cuando estuvo el presidente Álvaro Colón, es cuando recibíamos nosotros una ayuda que se llamaba Mi Familia Progresa. Es desde allí comenzamos a recibir, pero en todo el tiempo nosotros nunca hemos recibido un incentivo, como se dice, ¿va? No, nadie, solamente ese presidente fue lo que nos ayudó. Casi cada 2 meses nos daba 300 quetzales. Desde allí yo comencé a trabajar con mi panadería. Yo entonces dije, para no gastar mi dinerito y lo que ellos me daban, gastarlo así por gusto, empecé a trabajar, comprar harina, comprar azúcar. Desde allí estoy manteniendo a mi familia. Como mi esposo se enfermó de la mentalidad, entonces él ya no puede salir a trabajarle. Yo estoy luchando por mis hijos. Y él también. Y desde ahí ya no pudo llover, no llovió todo el mes de julio, llegó agosto, reventaron las milpas, se quedó en zacate. Zacate. No hay cosecha, ni frijol, ni maíz. En el campo es bonito trabajar, pero como pasó en este año, trabajaron por gusto. Y ahorita nadie tiene, así dijo así me dice la seña. Yo miro que hoy sí, me dijo, bastante niños están perjudicados por bastante, como que va a haber baja en los punteos, me dijo. Yo creo que es por la alimentación, ¿no? Eso es lo que está pasando ahorita con la sequía. Entonces nosotros pues nos sentimos muy tristes, pues, por motivo de que no hay alimentación en nuestros hogares. Y el maíz es lo que más
en el hogar no puede faltar ni un tiempo, porque desayuno, almuerzo y cena es las tortillas. No podemos vivir unos 2 o 3 días sin tener el maíz en casa. Nosotros podemos contar con bosques todavía, pero a la larga nuestros hijos no van a tener donde trabajar. El gobierno no tiene trabajo para los hijos de nosotros. No hay formas como salir adelante en Guatemala. Yo conocí que las montañas estaban más cerca, y ahorita ya están muy alejados. Ya se nos hace difícil traer un tercio de leña, conseguir ocote. Creo que en el año 2020 ya el ocote, ya no vamos a contar con ocote ni con pino sazón, solo pinos tiernos. Y dicen que dan un incentivo para poder proteger nuestro bosque, sembrar más árboles, protegerlo del incendio, pero no se ha visto ninguno de esa institución de gobierno a venir a decir, bueno, vamos a cuidar este bosque. Nada, no ha venido. En todo lo que estoy creciendo no han venido ellos. Como dijo un español, ¿va?, que no es como ver las fotografías llegar allá, como venirlas a ver acá. Ajá, entonces, eso ya cambia, ¿verdad? En fotografías todo se mira, hasta bonito se mira los paisajes. Y venir a ver las crisis que vivimos da dolor y va a dar sentimiento, ¿va? Entonces, ayudas del gobierno es poco. A través de los sacramentos podemos obtener la vida divina. Cielo azul en este día, cielo azul yo te convido. Aunque presente nuestro amor, jóvenes, se van a comer mal, que van a valorar, pues bien ahí están, en verdad, como en esa agonía del encuentro con Dios, ¿verdad? Situación en que estamos viviendo ahorita, falta de vivienda, todo eso, lo que es el agua, nosotros no lo tenemos la oportunidad como lo tienen otras comunidades, tienen todo. Sí, porque hay comunidades que están bien mejoradas y nosotros acá como que estamos un poco así decaídos. Marginado, pues, más que marginado, todo. Marginado. Ajá, porque pero yo para mí, yo quisiera que algún día también tengamos agua, o que sea una pila, o en algo depositar agua, que sea más diferente. Porque se imagina, si tenemos agua pero no tenemos con qué llenar, entonces no tenemos propósito. Aunque nosotros deseamos cosas grandes, deseamos mejorar, pero como somos... más que todo escaso de recursos económicos. Ajá, no podemos mejorar, aunque nosotros quisiéramos, pero no se puede. Dos cosas más aprendimos en la lluvia. Cualquier sed tiene derecho cuando menos a una naranja grande y toda tristeza a una mañana de circo. Para que la vida sea, alguna vez, como una flor o una canción. Je vais envoyer à la musique de l'air. À bord du Fukushima Enterprise, dirigé par John Cronin.
high. Je navigue par l'univers musical. En sur une basse, sur un chanteur animal. J'ai donné mes directives et compliqué ce qui me motive. Au commandant d'abord, je m'en souviens encore. De ma son, de ma destinée, DJ. De ma son, de ma destinée, enchaîne. J'ai de nouveaux stuff, funky, original. De ma son, pour faire bouger plein. Hola, muy buenas noches a todos y todas. Queremos daros la bienvenida a la ruta del boicot contra la apartheid israelí. En ella no vamos a visitar ni el muro de las lamentaciones que se sitúa frente a las planadas de las mezquitas que Israel pone en grave peligro con sus excavaciones arqueológicas y cuyo acceso restringe para la población palestina. Tampoco vamos a recorrer el resto de la ciudad de Jerusalén, donde Israel segrega, oprime y persigue a la población palestina, tira sus casas y les expulsa de la ciudad donde nacieron. Tampoco nos bañaremos en el Mar Muerto, que Israel controla y explota, pese a estar en territorio palestino, a través de empresas como la compañía de cosméticos Premier. Cuando pasan los colonos con fusiles y soldados, alegres se van con ellos a robar los palestinos. Israel, ese muerto de Israel, vamos más deprisa que llegamos. Bueno, hemos llegado a nuestra familia, que es la empresa de cosméticos Premier, aquí a mi espalda. Esta tienda vende productos cosméticos israelíes que se venden en muchos lugares del Estado español y en puestos muy vistosos. Son producidos en el kibbutz Kalia, que es una colonia israelí en Cisjordania que se sitúa al borde del Mar Muerto. Esta explotación se realiza en total violación del derecho internacional y de la resolución de las Naciones Unidas, pues estos territorios son en verdad de soberanía palestina. Por lo tanto, es una explotación ilegal. Os invitamos a no comprar productos que tengan la marca Premier, que se venden, por ejemplo, en diferentes mercados públicos y en las estaciones de trenes gestionadas por la empresa pública Adif. Pero mira cómo roba a Israel el Mar Muerto, pero mira cómo roban a esos cosméticos. Roban y roban y vuelven a robar las aves del Mar Muerto que son de Palestina. Así se hacen de oro, ocupación asesina. Ni pasearemos por el Valle del Jordán palestino, que Israel expolia y rentabiliza ilegalmente a través de la producción y exportación de dátiles cultivados por colonos israelíes. No pasearemos tampoco la famosa Iglesia de la Natividad, situada en Belén, que las agencias israelíes enseñan a los turistas como parte de su territorio, negando así también a la población local palestina los legítimos derechos que tiene sobre este territorio. Denunciar la distribución que hace la FNAC junto con otra grande distribuidora como el Corte Inglés, que se encuentra aquí cerca de la empresa conocida por todos de productos informáticos, especialmente de impresoras, Hewlett Packard, HP. Esta empresa diseña diversos aparatos tecnológicos y sistemas tecnológicos en colaboración con el gobierno y con el ejército israelí. Se implementan, por ejemplo, estos sistemas tecnológicos en el muro de Cisjordania. Es cómplice, por lo tanto, de la ocupación ilegal de Palestina y de los crímenes que comete a diario el ejército israelí. ¡Boicot Israel! ¡Boicot Israel! ¡Boicot Israel! ¡Boicot Israel! ¡Boicot HP! ¡Boicot HP! ¡Boicot HP!
Para visitar los altos del Golán, donde Israel está ocupando ilegalmente territorio sirio, esquilmando los recursos acuíferos a través de empresas como Eden Springs. Lo peculiar de este tour que vamos a realizar es que frente a las rutas de agencias turísticas que se realizan hacia Israel, que aterrizan todas en el aeropuerto de Tel Aviv porque el de Gaza está destruido, lo vamos a hacer sin tener que subirnos a ningún avión de ninguna compañía israelí. Bueno, y llegamos a nuestra tercera parada, que como veis es la juguetería Imaginarium. Juguetería, nacida en Zaragoza, pero bueno, eso es lo de menos. Es imprescindible pedirle a Imaginarium que retire todos los juguetes de procedencia israelí. ¡Israel! ¡Boicot Israel! 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 Valle que el muro escondió, los palestinos quieren su libertad. No regalen en esta Navidad expoliación. Boicot Israel, boicot Israel, boicot Israel, boicot Imaginarium, boicot Imaginarium, boicot Imaginarium. Última parada de la ruta contra la apartheid israelí. Como podéis ver, es frente al Corte Inglés porque venden, entre otras muchas cosas israelíes, dátiles. Y el 80% de los dátiles que se consumen en la Unión Europea proceden también, como no, de Israel. Aproximadamente en la mitad de las colonias que cultivan estos dátiles les proporcionan grandes beneficios. Comprar este producto contribuye de una manera clara y directa al régimen de ocupación que sigue sufriendo el día de hoy el pueblo palestino. Si eres vendedor, te pedimos que no vendas dátiles israelíes, que expliques a tus clientes además por qué. Si eres comprador, te pedimos que no los compres y exige que se ponga fin a su venta, de palabra o mediante cartas o hojas de reclamación. En las colonias sionistas cultivan dátiles, son ladrillos puros y caros y financian el apartheid. Pero mira a los soldados protegiendo a los colonos, robando y cultivando los recursos palestinos. Roban y roban y vuelven a robar las tierras palestinas para ellos cultivadas. Matan y roban y vuelven a matar los racistas sionistas en toda Palestina. Tampoco vamos a pasar por los interminables controles e interrogatorios de este estado de excepción permanente en que Israel ha convertido su propio territorio. Y nos detendremos en uno de los decenas de asentamientos ilegales donde la empresa SodaStream fabrica una de sus burbujas de ocupación. Ni recorreremos el kilométrico muro que sitia Cisjordania ni los checkpoints con tecnología de la empresa HP que conoceréis por las impresoras. Ni tampoco las carreteras de uso exclusivo para judíos, ni el tranvía apartheid de la apartheid cuya construcción estaba ejecutando Beonesa, ni la destrucción de casas palestinas con maquinaria Caterpillar, ni tampoco nos asomaremos a la Gaza sitiada por tierra, mar y aire por las fuerzas de defensa israelí.
queremos denunciar a la mayor empresa israelí, que es la empresa que vende fármacos genéricos Teva, una empresa que proporciona unos grandes ingresos fiscales al gobierno israelí. Esta empresa también se beneficia de las políticas israelíes en Cisjordania y de bloqueo a la Franja de Gaza, las cuales convierten al mercado palestino en un mercado cautivo para las medicinas israelíes. Siempre que sea posible, te pedimos que informes a tu farmacéutica o a tu médico de que prefieres utilizar una alternativa a la medicina Teva. ¡Viva Palestina Libre! ¡No! ¡Ande, ande, ande! ¡Vaya cara dura! ¡Vienen los de Teva vendiendo pirulas! ¡Ande, ande, ande! ¡Vaya cara dura! ¡Vienen los de Teva vendiendo pirulas! ¡Se olvidan de los niños, sangre y enfermedades! ¡Mientras ellos hacen caja vendiendo ibuprofenos! ¡Ande, ande, ande! ¡Vaya cara dura! Vienen los de Teva vendiendo pirulas. ¡Boycott a Israel! ¡Boycott a Israel! ¡Boycott a Israel! ¡Palestina! ¡No, no! ¡Viva Palestina! ¡Viva! ¡Claro! ¿Y qué podemos hacer? ¡Nada! ¡Boycott! ¡Boycott! ¡Dale, BDS! ¡Boycott Israel! ¡Vamos más deprisa que llegamos tarde! ¡Dale, BDS! ¡Boycott Israel! ¡Que mañana es tarde y al otro también! ¡Dale, BDS! ¡Boycott Israel! ¡Vamos más deprisa que llegamos tarde! Desde 1997 se están aplicando en algunas zonas del mundo para extender eso que se ha dado en llamar la democracia y la libre empresa. Esa es la situación real. Pero como en esta historia, el elemento que ha actuado como ariete en ese momento final ha sido la extrema derecha. Y ha sido la extrema derecha ucraniana, porque si hay alguien despreciable en el mundo de la extrema derecha nazi, es la extrema derecha ucraniana. O sea, porque por la responsabilidad histórica de lo que ocurrió allí durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es algo que es sencillamente difícil de imaginar, ¿no? Pero cuando la extrema derecha ucraniana vuelve a patear las calles de Kiev, la hipótesis con la que algunos interpretamos los hechos es que algo se rompió en el alma eslava. Y no estoy refiriéndome a la gran geopolítica, a los grandes señores que controlan las finanzas aquí o allá, o los señores que son los dueños de tal empresa del níquel en Siberia y que están preocupados por sus mercados, o a los señores de Wall Street que quieren abrir una sucursal no sé dónde. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que piensa la abuelita que está en su casa allí en el campo y que ve en la televisión que esos símbolos, que son los mismos símbolos de los que arrasaron su pueblo 50 años atrás o 70 años atrás, vuelven a estar en las calles de Kiev. Y eso es lo que va a explicar el estallido que da origen a la guerra civil posterior. No es un problema entre prorrusos y proucranianos. Es un problema de otro tipo. Entonces la llama que estalla en el Donbass y que da origen a la guerra civil, porque lo que han tenido es una guerra civil, con participación e injerencia de países externos, ciertamente, es básicamente algo que se explica por el error de cálculo que comete el senador McCain y todo el grupo que él representa cuando decide que para desbloquear la situación en Ucrania lo que hay que hacer es favorecer un golpe de Estado utilizando a la extrema derecha como instrumento necesario. Eso es un factor que tenemos que tener encima de la mesa presente para poder valorar qué es lo que ha pasado en Ucrania este año y que es básicamente una guerra civil, y en la que los prejuicios tenemos que someterlos todos a control, porque si no, no vamos a entender nada. ¿Cuál es la situación en este momento? La situación en este momento es que... No sé qué hora es, por cierto. Las 7 menos 10. La situación en este momento es que una parte del territorio ucraniano se ha independizado de hecho, es decir, los oblastes, que son como las provincias, de Donetsk y Lugansk, han logrado consolidar un territorio autónomo. Lo que va a pasar después del golpe de Estado es que va a haber sublevaciones en muchísimas localidades de todo el país, fundamentalmente en el Yugovostok, en el sureste de Ucrania, ¿no? Es decir, en las poblaciones... Se dice que son las poblaciones de habla rusa, pero por ejemplo es que en el Donbass
En el Donbass hay gente de 150 nacionalidades distintas. El ruso funciona como el idioma puente, porque es el idioma que hablaban todos. Pero había de todas las nacionalidades soviéticas y de montones de migrantes de todas partes del mundo, porque era una zona muy industrial. ¿Dónde se han producido las sublevaciones con éxito al golpe? Pues se han producido en las zonas más industriales, se han producido en las zonas con una cierta tradición del movimiento obrero, se han producido en las zonas ciertamente más cercanas a la frontera rusa y que habían tenido una historia más ligada a la resistencia antifascista. Esas son las zonas donde cuando sale la gente y toma, no toma la plaza, toma el ayuntamiento, la comisaría, el parlamento y lo toma todo. Entre otras cosas porque la policía no quiere intervenir. No quiere intervenir porque no quiere matar a su propia gente. Y no quiere ponerse a las órdenes de los tipos que están en Kiev y que están utilizando los emblemas contra los que lucharon sus padres en la guerra patria. Entonces, al producirse la rotura del ejército y la rotura de la policía ucraniana, las sublevaciones populares que se van a producir surten efecto. Entonces, el caso de Crimea es un poquito distinto, ¿no? No podemos analizarlo también, pero la respuesta del Estado ucraniano va a ser reocupar esos territorios que han perdido. Y entonces hay otro elemento. La respuesta popular no está organizada, no siempre está organizada. Y además hay otro elemento, ¿cuál es la situación política? ¿Cuál es la situación de las fuerzas políticas? ¿La situación de los sindicatos, la situación de los partidos, de las asociaciones? Es decir, el tejido social, porque por mucho que se haya roto, el alma es lava, tú puedes tener el alma rota, pero si no te organizas, si no tienes redes de organización reales y no tienes una organización, te pueden dar con el alma en la cabeza perfectamente y pasarte por encima, que es lo que suele pasar normalmente. Entonces, ¿dónde la resistencia al golpe prende? Pues prende en aquellos sitios donde existían organizaciones de base. Además, por ejemplo, el gobierno Yanukovych había firmado con la Royal Dutch Shell y otras compañías, había firmado la fractura hidráulica, es decir, había lo que se denomina el fracking. Habían vendido toda la cuenca del Donbass, de hecho, prácticamente para la obtención de gas licuado, ¿no?, a través de la fractura hidráulica. Entonces había un movimiento social de respuesta a la fractura hidráulica muy fuerte, porque la fractura hidráulica tiene unas consecuencias ecológicas brutales y implicaba el desplazamiento de cientos de miles de personas. Se habían firmado unos acuerdos de colaboración internacional con compañías norteamericanas y holandesas que implicaban en la práctica el desahucio masivo de cientos de miles de personas, y existía un movimiento social de respuesta muy fuerte, enormemente fuerte y muy organizado. Entonces empezamos a sumar elementos. Tienes un movimiento social de respuesta muy fuerte en una zona donde hay una gran tradición de movimiento obrero, aunque está todo hecho migas, porque está todo hecho migas, ¿no? Donde además la gente que tiene miedo, ¿no?, la gente que tiene miedo, hay prácticamente todos los, la gente de entre 45 y 55 años ha hecho la guerra en Afganistán. Entonces claro, si tú eres un veterano de Afganistán y tú ves que la gente está montando una barricada en la calle y que te vienen unos señores de extrema derecha a matar a la gente que está en la barricada, pues tú bajas a la barricada y les dices: no, hijo, no, mira, un tanque se destruye así, desde el tercer piso, ¿no? No apelo por la calle. Entonces, hay muchos elementos que hay que entrar en detalle, ¿comprendes? Hay que entrar en detalle. Entonces, en este, la rebelión va a triunfar donde hay la subjetividad y el nivel de organización que permitió que triunfara. Hay un elemento que no estoy analizando ahora, que intentaremos analizarlo en la charla, y es el factor que juegan los oligarcas locales. Porque claro, el poder real sobre el terreno y en las provincias y en las ciudades la tienen los dueños de las grandes empresas privatizadas, que son los oligarcas, que tienen sus propios ejércitos privados, que han degradado toda la situación política, que tienen sobornado a todo el mundo en los partidos, en los sindicatos, y hay una degeneración total de la política y de la vida social, pero que eso exista no significa que la gente, a un nivel muy sencillo pero muy real, la gente tiene sus propias señas de identidad. Y hay una serie de mitos muy poderosos. El mito de la gran guerra patria, el mito de la resistencia antifascista, el mito de que si vienen a por nosotros nos vamos a defender, ese mito es un mito que está encarnado en ellos. Y donde lograron organizarse, resistieron. ¿Fue el movimiento de resistencia en Donetsk y Lugansk una construcción de los rusos? ¿Fue una construcción de Putin? La hipótesis que manejamos muchos es que en realidad fue muy disfuncional.
Es decir, para la Rusia realmente existente, un movimiento popular de respuesta con un contenido antioligárquico y contrario a las empresas multinacionales del petróleo y que se opone a la destrucción ecológica del país y que se opone al control de los oligarcas y a la destrucción de la vida social y política, es un movimiento que es disfuncional. Es completamente disfuncional. La pregunta, ¿por qué? Pues porque eso también pasa en Rusia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si el contrario usa emblemas nazis, dice abiertamente que va a pasar por la trituradora a todo el que hable ruso y utiliza el mismo discurso de la Segunda Guerra Mundial y te ataca. Y además hay gente que se opone a eso sin preguntar a quién va a venir a ayudarle, pues lógicamente la pregunta es si el gobierno ruso se puede permitir el lujo de abandonarles. Ese es otro tema. Sobre todo después del gran éxito que supuso la recuperación de Crimea, que aumentó la popularidad de Putin en un momento determinado. Entonces, la hipótesis básica que manejamos algunos es que los movimientos de respuesta con éxito en Donetsk y Lugansk fueron disfuncionales en el sentido de que para todo el mundo, para unos porque implicaba rebelión con un componente antioligárquico muy fuerte, para otros precisamente porque eso era muy preocupante también, pero que no se podían permitir el lujo de que el contrario les destruyera, por una serie de cuestiones que habría que analizar. Entonces, la situación hoy en día es la de que no han sido aplastadas las rebeliones porque ha habido una permeabilidad de la frontera que ha permitido la resistencia organizada. Esto es muy parecido en realidad a la Guerra Civil Española. Es muy parecido, es decir, hay un componente internacional, hay un componente local, hay un componente de cruce entre unos y otros y tal, pero que haya todos esos componentes no significa que no haya componentes autóctonos y genuinos realmente, ¿no? Entonces, la situación evoluciona mal, se puede decir. Evoluciona mal para la causa que podríamos denominar más antioligárquica, ¿no? Es decir, ahora hay una situación de hecho, en la cual hay un alto el fuego motivado por una serie de circunstancias. La posibilidad de la derrota militar de Kiev fue real cuando a finales de agosto los intentos de aplastar militarmente a los rebeldes fracasaron y se produjo el desmoronamiento de la capacidad militar del gobierno de Kiev. Y pareció durante un momento que los rebeldes iban a avanzar hasta la línea del Dnieper, con lo cual le habrían dado una viabilidad económica al territorio secesionado, de hecho, ¿no? Y fue Moscú el que paró el avance. O sea, de alguna manera, una actuación, vamos a utilizar un eufemismo, una actuación permisiva de cierta flexibilidad en la frontera ucraniano-rusa permitió la supervivencia de la rebelión, pero ese mismo factor ruso es el que impidió el triunfo de la rebelión, porque si hubieran logrado avanzar hacia Zaporizhia, hacia Dnepropetrovsk o incluso hacia el sur de Kharkov, estaríamos hablando de que lo que habría caído es Kiev políticamente, ¿no? Pero claro, ahí ya viene el factor geoestratégico. Estamos hablando de una verdadera revolución. Es que eso habría supuesto una revolución. Aquí tenemos que entrar necesariamente a hablar quiénes son los actores en el terreno. O sea, quiénes son las fuerzas que combaten aquí. ¿Quién está combatiendo aquí? O sea, ¿cuáles son sus banderas? ¿Cuál es su discurso? ¿Son homogéneos? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Qué representan unos? ¿Qué representan otros? ¿Quién es este? ¿Quién el otro? ¿Quién compone esas fuerzas? ¿No? ¿Y qué representan? ¿Es simplemente, como nos dice la propaganda de unos o la propaganda de otros, un choque geopolítico? ¿Qué pintan aquí los oligarcas de unos y otros? ¿Hay oligarcas buenos y oligarcas malos o todos los oligarcas son malos? Bueno, pues esos son temas de detalle que hay que entrar a analizar. Ahora la situación es alto el fuego, muertos todos los días por culpa de los bombardeos, que están bloqueadas y con todas las infraestructuras destruidas. Tenemos a 6-7 millones de personas que en una bolsa junto a la frontera rusa que han vivido en el último año una situación durísima, pero en la que se ha producido un movimiento de autoorganización muy notable, en el que se ha traducido en la existencia de unidades combatientes compuestas por voluntarios
donde ha participado muchísima gente, no porque se lo hayan dicho, sino porque lo veía imprescindible para la supervivencia de su propia gente, eso es la situación. Tenemos una situación que socialmente y políticamente inquieta a todos los actores, que no se quiere, no se quiere porque no conviene. Nosotros ahora vivimos en el mundo posmoderno, en el mundo que ya ha declarado anulado la... ha declarado nulo la lucha de clases, ha declarado nulo ciertos mitos del pasado. Bueno, pues ahora esos mitos están vivos y prenden en una parte de la población, en uno de los sitios. Por eso yo decía antes que el tejido de la historia se ha roto allí. Esto significa que... ¿Qué perspectivas hay? ¿Qué perspectivas? ¿Qué va a pasar? Pues no sabemos qué va a pasar, no se puede decir. Yo soy muy pesimista respecto de la evolución de este asunto. Pero podemos buscar indicadores. Si la Royal Dutch Shell consigue sus contratos, es que la cosa ha ido mal. Es decir, si al final acaban desplazando los buenos, los malos o los regulares, es decir, el que haya ganado y controle el territorio, si el que controla el territorio permite que desahucen a millones de personas y se haga la fractura hidráulica, instalen el fracking y se carguen la región donde viven millones de personas y los arrojen a la calle y a los caminos, entonces es un mal resultado. Si los oligarcas que tuvieron que escapar de sus empresas privatizadas de mala manera y controlan y han putrefactado el país y reducido la miseria a millones de personas, si esas personas siguen instalados sobre el terreno, recuperan el control de sus fábricas, o sea con unos o con otros, si esos vuelven a controlar el territorio de nuevo como lo hacían antes, entonces será un mal resultado. Da igual que lo controle Moscú, que lo controle Washington o que lo controle Berlín. Ese es el esos son los criterios que tenemos que utilizar. No si se va a producir una zona, lo que se llama una nueva Transnistria. Transnistria es una región que está entre Moldavia y Ucrania. Es entre la frontera moldava y el río Dniester. Hay una zona que no se independizó, que había una guarnición soviética. Es independiente. Es independiente. Pero no la reconoce nadie. No la reconoce nadie. Forma parte de eso que llaman los espacios olvidados de la Unión Soviética, ¿no? Es un territorio que tiene su propia autonomía, de hecho, pero hay tropas rusas allí, que son los que controlan el asunto, ¿no? Entonces, esto sería como una gran Transnistria muy grande, con millones de personas, sobre muchísimo más territorio. Y que además... la Unión Europea tiene la responsabilidad innegable de haber utilizado a la extrema derecha para derribar un gobierno. Y si derribaron a un gobierno utilizando a la extrema derecha porque se oponía a unos acuerdos con la Unión Europea, tenemos que pensar en lo que dijo Barroso cuando amenazó con la caída de gobiernos democráticos en el sur de Europa si había oposición real política organizada a los planes de austeridad. Porque cuando se utiliza a los nazis para derribar gobiernos democráticos, por muy corruptos que sean, si se utiliza en un sitio, se puede utilizar en otro. Y eso es lo que es realmente grave. O sea, lo que les ha pasado a los ucranianos, no voy a decir que pueda pasar en otros sitios, pero cuando supuestamente la Unión Europea está, no duda, en apelar a la extrema derecha para derribar gobiernos, bueno, pues eso lo han tenido que hacer en Ucrania porque era necesario. ¿Qué ocurriría si fuera necesario en otro sitio? ¿Ante qué nos podemos enfrentar? En Ucrania sabemos que hubo respuesta popular, porque la historia del país es la que es, su tradición es la que es, y todas estas cosas. Pero en el resto del mundo posmoderno, donde tenemos a las multitudes indignadas que lo que quieren es recuperar el mundo perdido de las aspiraciones de sus padres, donde la memoria histórica tiene el grosor de un sello puesto de lado, ¿qué tiene que ver eso con el mundo eslavo, donde la memoria histórica está muy presente, la memoria histórica antifascista está muy presente? Aquí vamos, en absoluto se puede hablar de ciertas cosas en según qué ambientes, consideran que ciertas cosas son del pasado, ¿no? Y eso está muy extendido, no solamente está muy extendido en los medios oficiales, ¿no? Es decir, la ideología dominante penetra. Nosotros somos un país donde el franquismo sociológico
tiene que ser tenido en cuenta a la hora de diseñar políticas para conseguir mayorías. Lo de Podemos rechaza la identificación como izquierda porque son colegas de la profesión y saben perfectamente que el franquismo sociológico implica una serie de fracturas dominantes y que dominan el discurso. Entonces, afirmarse como una persona de izquierda, bueno, pues implica una serie de costes. Ahí es donde vienen las opciones personales. Dirigé par Pierre Brown et Isaac Hayes. J'ai navigué par l'univers musical. Pour suivre une basse sur un chanteur animal. J'ai donné mes directives, explique à ceux qui me motivent. Au commandant d'abord, je m'en souviens encore. Donne-moi le son, donne-moi le style, DJ. Donne-moi le son, donne-moi le style et enchaîne. J'ai le nouveau stuff, funky.